Muy buenas amigos y amigas roleros, ¿cómo estáis? Una vez más con vosotros, Sergio, con The Witcher 2, Asesino de Reyes. Como ya sabéis, estamos completando este fabuloso juego. Estamos haciendo una mega guía con todas las misiones secundarias y principales para que exprimáis este juego al 100% porque merece la pena. Mucha gente se ciñe solamente a las principales y sin duda es el clásico juego que merece la pena que veamos cada detalle y cada entresijo, y precisamente es lo que os estoy ofreciendo. Nos encontramos en el acto 3 y como siempre me gusta recomendaros es que echéis un vistazo a los anteriores vídeos, ya que vamos muy avanzados. Por otro lado, deciros que estamos también jugando en modo oscuro, siempre le da un toque más rebuscado, más difícil, más complejo y más divertido los combates. ¿Qué es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy? Para aquellos que ya estáis puestos en vereda, deciros que habíamos dejado tres misiones abiertas, secundarias, ya para finalizar las misiones secundarias que encontraremos en el acto 3. Ya estamos cerrando, digamos, el juego y lo único que nos faltan es finalizar esas misiones secundarias para ya ponernos con las principales y así completar ya por fin el juego para ir abriendo boca para The Witcher 3. Las misiones que tenemos pendientes, os hago un pequeño repaso desde Más Allá de los Tiempos, que bueno, básicamente digamos que tenemos que hablar con el herrero que tenemos aquí, el cual nos habló de un manuscrito, nos dijo una serie de palabras que teníamos que decir para pasar, y bueno, teníamos que de hecho extorsionarle, si no, no podíamos acceder a que nos dijera esas palabras claves que nos ayudarán en el siguiente proceso que vamos a ver. Y luego tenemos por otro lado un tomo realmente extraño, y muchos diréis, bueno, pues yo esta misión no la he activado, ¿por qué no la he activado? Esta misión va cogida de la mano de la misión que pudimos ver en el anterior vídeo, os lo recomiendo nuevamente que lo veáis, que eran los secretos de Lochmuine, que es la localización en la que nos encontramos, y digamos que tenías que ponerte al lado de los magos que te acompañaran, pero al final enfrentarte al mago, a uno de los magos, uno de los magos se enfrenta a vosotros en concreto, es el chico, no me acuerdo cómo se llama, y bueno, pues cuando acabas con él, si es que acabas con él, lógicamente desbloqueas esta nueva misión, que es un tomo realmente extraño. Empiezas a desbloquear notas, tienes que cogerlas todas. En el anterior vídeo se ve cómo las reúno todas las notas, y una vez las reúnes, pues te desbloquea esta misión. Y bueno, pues nos dice que tenemos de nuevo que hablar con la chica, con Cynthia, y hasta ahí puedo leer. Ahora lo veremos qué es lo que sucede. El problema es que Cynthia no siempre suele estar en el mismo sitio y te puedes volver loco. Ahora mismo estoy viendo a Cynthia. De hecho, vamos a hacer primero esta misión y así ya no la quitamos del medio, y que nos cuente pues realmente qué es lo que pasó con ese tomo, que hay detrás, ¿no?, de esa misión, ¿no?, de, como dice aquí, del tomo realmente extraño, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta y qué nos dice. Que por cierto, que también nos desbloqueaba otra misión más. Una vez estábamos haciendo esa misión, que era esta de aquí. Vamos a ver, esta. El diario de Arrena. Madre mía, con estos nombres élficos no hay manera de saber si uno lo está pronunciando bien, ¿vale? Las tres misiones van cogidas de la mano, pero como es evidente tienes que haberlas hecho con el orden que os estoy diciendo. Bueno, espero haberme explicado. No obstante, si alguien tiene problemas y alguna de ellas no se las desbloquea, bueno, pues que me deje algún comentario e intento explicarlo, pero lo mejor es que veáis los vídeos, que es donde está todo bien atado y bien explicado,
y así no tendréis ningún problema. Bien, vamos a hablar con Santiago. We need to talk. Of course. Vamos a ver qué más nos puede decir. These ruins must hold many secrets. I'm certain of that. It was a beautiful city, a city full of talent and hope. But that ill ended with the coming of the Nordling armies. Think the city would have survived if those armies had been imperial? Your king started the war with the Enshei. Nilfgaard's relations with the elves have always been peaceful. They really did a job on your brain. You had me fooled back in Vergen. That sweet face of yours. Never suspected it could belong to someone who fanatically believes in conquering the North. Mock me if you must. But I truly believe one huge empire is humanity's only hope. Many nations under one crown. With shared laws, advanced science, burgeoning industry and trade, and no wars, of course. Sounds great. Let me know when it works out. I'd gladly spend my old age in a land like that. Si recordáis, Cintia es la que encontramos en algunas circunstancias un tanto curiosas con Filipa, si mal no recuerdo, se hacía llamar así, en la cual parecía que estaban practicando sexo sadomasoquista entre las dos. Y bueno, parece como que engañó a todo el mundo, ¿no? That was an interesting adventure, Cynthia. Yes. People bond over experiences like that. Yeah, kind of makes you wonder what happened back in Vergen. Did you get your promotion? Not yet, but His Imperial Majesty rewards dedication. Can he discern the truth from lies? What do you mean? I take it the Emperor has no idea his sorceress helped a mutant kill a Nilfgaardian mage. It was a dangerous expedition. Casualties were inevitable. He'll content himself with that. Got time to talk, or are you off on another dangerous mission? Even we Nilfgaardian agents rest sometimes. Used the artifact yet? I'm working on improving it. I think it'll be useful one day. I found some of Derenna's notes. He studied the history of the Vrans, right? Among other things. He makes several mentions of an epidemic. Loch Muin conceals many more secrets than we imagined. I doubt we'll ever know all of them. Well, if Derenna's to be trusted, the epidemic had something to do with the Enshei. Maybe the Vrans caught the disease from the elves. I'm no expert on diseases, Witcher. Who knows? Perhaps Derhenna was right, and the decline of Vranni civilization was much darker and more sudden than we thought. You knew what we'd find in that laboratory. Come again? You wanted the bacteria strains that killed the Vrans, or more precisely, Derhenna's notes from his research into them. This is very dangerous knowledge. I suspect that's exactly why the Emperor is so interested. The North is in chaos. An epidemic is the last thing you need. And one could break out if Derhenna's book fell into the wrong hands. Fortunately, it's now in the right hands. In Emir's civilized and manicured hands. Precisely. I'm finding it hard to believe anything you say. Did you come here to insult me? No. Sorry. What exactly do you want? Hay que decirle, tengo curiosidad por conocer a la verdadera Cynthia. I was curious. Que la cosa se ponga interesante, ¿no? I wanted to see which Cynthia I'd meet this time. The spy, the sorceress, or maybe. ¿Qué ligón que está hecho nuestro which were you hoping to meet? The real one. Let's assume you're speaking to her. How do you like her? Let's say I like her quite a bit. Compliments are clearly not your forte. I just told you why I've come. Care to tell me why you invited me? Let's say I was interested to see which Geralt would show up. And? Seguirá igual de follarín de los bosques con ya la madurez que le viene a ser en The Witcher 3. Toma ya. Ya sigue con su rollito de las palmaditas, ¿eh? Joder, macho, 2 segundos, Geralt, tío, qué decepción, tío. Te ha tenido que dar con ganas. Bueno, pues una pregunta curiosa, ¿eh? Women of the South are both passionate and clever.
I like to improvise. Yeah, I noticed. Farewell, Cynthia. Befail. Befail. Bien, y aquí es el momento en el que ya nos vamos al diario y veréis que se nos ha cerrado la misión, ya no nos aparece. Antes nos teníamos ahí una misión abierta, pues ya se nos ha cerrado. En el momento en el que, bueno, hablamos con Cynthia y digamos que nos cuenta un poquito la historia y, bueno, que realmente pues que no merece la pena y que es mejor las cosas dejar como están y ya está, ¿no? Y pues nos acostamos con ella. Otro polvete para el pecho, que siempre Geralt se lleva un polvete por acto, o dos o tres incluso. Bien, lo siguiente que vamos a ver es Río Místico. Y luego, por último, vamos a dejar la misión de... Para Río Místico vamos a necesitar algunas cuestiones, complementos para forjar armas y demás. Por cierto, si Cynthia no se encuentra en esa ubicación, lo que podéis hacer es dormir, ya sabéis, dormir, o esperáis, mejor dicho. Y nada, pues hasta que aparezca. Vamos a comprar a ver si tiene los complementos que necesito. Necesito cuero... O sea, los complementos de cuero endurecido y demás. Terrería. Necesito cuero tachonado, pero veo que no tiene. Veamos aquí. Mírala, ahí está Cynthia. Veamos si tienen cuero tachonado por aquí, porque lo vamos a necesitar para lo que vais a ver. Y yo no tengo guardado ahora mismo cuero tachonado, porque básicamente he gastado todo lo que tenía ya de... Habido y por haber. Y tampoco quiero gastarme toda la pasta de ingredientes que no necesite. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver Río Místico y ahora continuamos con, por último, ¿veis que Río Místico ni siquiera está abierta en el diario? Pero Río Místico es una misión, os recuerdo por si no, para que hagamos un poco de memoria. Es una misión en la cual encontrábamos un barco en el acto 1, encontrábamos unos manuscritos, unos documentos que teníamos que luego meter en un... en unas dependencias en las que se supone que está el administrador de la ciudad. Las metíamos en ese cofre, esos documentos, que es correo ordinario, se supone, o correo real, no lo sé muy bien, no tengo mucha idea de exactamente a qué hacían referencia las cartas, y las guardábamos. Bueno, pues en el acto 2 nuevamente nos encontrábamos otro barco destruido y nuevamente nos encontrábamos más cartas y de nuevo la historia continuaba de Río Místico. Parece que ahí la habíamos terminado, pero no, en realidad no habíamos terminado la historia, porque la historia termina ahora, termina en este momento en el que vamos a encontrar, por cierto, la ubicación es esta, en el que vamos a seguir con la trama. A ver, ¿es esta o no es esta? Sí, a ver, no me confunda yo, sí, estamos aquí, a ver si me muestra el mapa... Bien, vale, sí, me muestra el mapa aún. Como veis, está justo detrás de la torre, por donde entraríamos en la parte principal de la torre, pues antes de entrar en ese callejón, en esa puerta, donde está el tío que está cachitas y el otro delgadito que vende los anabolizantes, pues aquí. Y aquí tendremos las dos misiones que tenemos que hacer que nos faltan, pero... Por el momento... Vamos a hacer un guardado, no sea que nos maten. Y perdamos todo el proceso de Cynthia. Por el momento, la misión de la izquierda, que es donde tendríamos que ir, lo... Bueno, de la izquierda no, perdón. La misión que nos daría paso a realizar una de las misiones más importantes, que es esta, desde más allá de los tiempos, la vamos a dejar. La vamos a dejar y no la vamos a completar. Nos vamos. Nos vemos. Adiós. Curioso, ¿verdad? Bien, pues bueno, ahora ahí eso va a ser complejo, tenemos que hablar con él, nos dirá ciertas cuestiones y tenemos que acertarlas, pero bueno, luego os lo explico, porque tenemos que seguir unos pasos que son muy importantes. Bien, una vez salimos por la puerta esta, por si alguien se ha desorientado con la aparición de este espectro, giramos un poquito a la izquierda y seguimos recto.
Y en esta zona de las alcantarillas, ahora aparte de los correspondientes tipos de tácticos, bien, aparte de estos clásicos enemigos, encontraremos ahora una cosita que os va a gustar, que es la forma de cerrar pues esta misión, ¿no? Bien, importante. Por un lado tenemos aquí una espada con unas orbes. Diagrama de armadura de Is. Y nos dice que hay una nueva entrada de diario. Supongo que nos dará una nueva entrada de diario en relación a ya sea, pues al tipo de armadura que hemos encontrado y demás, ¿no? Que lógicamente cuando encuentras algo que no habías visto, pues bueno, te hace una entrada de diario. Eso ya para aquellos que les mola mucho, 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 pues si quieren saber un poquito más a quién perteneció el diagrama y demás cuestiones. Bueno, lo siguiente, este cofre, justo donde nos encontramos. Importantísimo. Tenemos que haber seguido, para poder abrir este cofre, tenemos que haber seguido, repito, las dos misiones, tanto del acto 1 como del acto 2 de Río Místico. Si no las has conseguido, no podrás abrir este cofre. Una vez ya pues bueno, has seguido los pasos, desde más allá de los tiempos, podrás completar la parte 3 de Río Místico. Vamos a cogerlo y como veis, nueva fase de misión, tercera fase de misión de Río Místico, nuevamente. Como veis, y ahora lo tenemos desbloqueado. Así que habrá que forjar esa armadura, ¿no? Vale, pues volvemos por donde hemos venido. Bueno, no sé si he llegado a enseñar la ubicación exacta en el mapa. Creo que sí, pero por si acaso voy a mostrarlo de nuevo. Aquí se encuentra. Bien, por si alguien duda, el simbolito naranja, lógicamente, es Geralt, por si alguien no lo sabe. No, creo que te lo pone claro en el mapa. Volveremos. Ahora lo que vamos a hacer es forjar esta armadura para poder completar la misión. Que dice además, busca un herrero que también sea hechicero para poder forjar la armadura. ¿Veis? Es lo que os decía, que está aquí el del pulso y el traficante, ¿no? Pues nada, pues ahora nos vamos a buscar lo que nos está pidiendo, ¿no? Nuevamente, como nos va a necesitar, vamos a necesitar... ¡Ay, no! Vamos a necesitar... cuero tachonado, a ver si se ha tirado el rollo. Y en este ratito ha metido cuero tachonado, no creo. No, parece que no está dispuesto a tener cuero tachonado, maldita sea. Basta con que nos haga falta cuero tachonado para que no lo tenga. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí, decirle que nos prepare un objeto. Le decimos que queremos preparar el diagrama de Bran, que es el diagrama que hemos encontrado, y como veis nos pide que necesitamos 3 de cuero tachonado y una armadura de Bran. La armadura de Bran, que si estáis teniendo problemas y no la tenéis, que es una pieza de armadura de Bran, como veis además os pide que no hayáis vendido, muy importante, esta armadura. Si la habéis vendido no podréis completar la misión. Por eso siempre os digo que procuráis seguir mis pasos, porque en ocasiones vendes antes de tiempo. Yo siempre que os he ido aconsejando que guardéis ciertos objetos en el inventario, que no hagáis ciertos movimientos, que ganéis dinero mediante las peleas y otras cuestiones antes de, bueno, pues de arriesgaros a vender un objeto que luego te pueda hacer falta, como en este caso, ¿vale? Así que bueno, espero que en este momento no tengáis el problema de que os haga falta algún objeto en concreto. Yo no tengo cuero tachonado, no porque lo haya vendido, sino porque es que lo he usado todo prácticamente en crearme las armaduras que estáis viendo y demás cosas, ¿no?
Vamos a ver si tengo un complemento de armadura. Que sería complemento de armadura. Creo que están aquí en mutágeno. No, 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 no. Aquí. No, de nano, bueno, tendremos que comprar al herrero. Creo que las usé. La última vez que forjé esta armadura, creo que las usé, las mejoras. Así que voy a tenerle que comprar una. Veamos. Él tiene, ¿vale? Como veis, valen 266 monedas. Y construir la armadura vale 2000 monedas. Lo que necesitamos ahora es cuero tachonado, que no tenemos. Así que lo que vamos a hacer es descansar. Descansar hasta que tengamos suerte. No podemos hacer esto aquí porque tenemos los guardias, como veis, ese punto rojo que no nos permite descansar. Que no aparezca en el mapa suficiente. Vamos a descansar, vamos a darle un tiempo en espera, por ejemplo, de... Venga. Suficiente. Creo que son 12 horas, ¿no? Sí, 12 horas. Y a ver si esta vez tenemos suerte y tienen cuero tachonado. Si no fuera así, pues lo que podemos hacer es crear nosotros el cuero. Pero el problema es que nos va a costar más caro que otra cosa. Y si lo compramos ya fabricado, vamos a ver. Veamos. Y ya pues de esta forma a ver si podemos cerrar cuero tachonado 6. Pues hemos triunfado porque necesitamos tan solo 3. Genial. Vale. Vale, perfecto, pues ya está. Ahora nos dice, vamos sobrecargados, normal. Bueno, suerte que estamos cerca. Y ahora ya forjamos el arma, perdón, la armadura, y ya se nos cerrará el río místico. Preparar un objeto. Nos vamos a la armadura en cuestión. Como veis, estamos encima de esta. Y lo dicho, los complementos que nos piden pues son A ver, que se me había quedado pillado. Un momento. Los complementos que nos piden pues es esta armadura especial, que no me atrevo a pronunciar el nombre. La mejora de armadura de Bran, 4 de cuero catachonado, 6 de tela normal y corriente, y al menos 7 de bramante. Algo que deberéis de tener en vuestro inventario. Bien, la creamos y nos dará la misión como completa. Bien. Ahora sí, Río Místico completada después de 3 actos. Por fin hemos visto Río Místico en nuestro inventario como una misión completa. Algo que sí, no lo podíamos haber visto antes, como que habíamos terminado, pero en realidad no. En realidad se termina ahora, cuando esta es la parte 3 de Río Místico. Y muchos estaréis diciendo, ya Sergio, pero yo quiero ver... otra vez, nada. No subimos de nivel, por cierto, no nos está dando experiencia, porque ya llegamos al máximo nivel hace mucho tiempo, prácticamente al principio del acto 3. Si no has conseguido llegar al nivel, es porque no has seguido al paso de firme la guía. Pero si has seguido la guía, deberías de tener ya el nivel adecuado, ¿no? Ya que, bueno, pues completando todas las misiones es como se consigue experiencia, no matando enemigos, que mucha gente está acostumbrada a otra dinámica de otros juegos y se puede equivocar. Bien, vamos a equiparnos un momento, aunque sea con la armadura, para ver cómo es. Pese a que creo que vamos a seguir con la que tenemos, porque la que tenemos es muy buena también. Y bueno, pues igualarla lógicamente es prácticamente imposible. De hecho, nuestra armadura nos da 15 más de protección, 125 de vitalidad. Esta nos da nada más que 40. Cierto que le hemos metido 3 mejoras, pero regeneración, por ejemplo, de vitalidad más 2, eso es igual. La defensa en general de las resistencias son más 70. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, que es la bonificación de daño por señales más 13, que no lo tiene la armadura que hemos creado. Pero es lo que hay, es una armadura especial que para finalizar esta misión tienes que forjarla, si no, no te deja.
y nos la vamos a equipar para ver cómo es, a ver cómo luce. Es muy bonita, hay que admitir que es muy bonita, con el libro además. Tiene un libro como si tuviera dos muñecos ahí. Mola, no sé. No sé si son dos muñecos, no se aprecia apenas. Dos frascos, parecen dos frascos más que dos muñecos. Es muy bonita la armadura, sin duda es preciosa. Lo malo de llevar armaduras especiales como llevamos nosotros ahora mismo es que, bueno, pues no puedes gozar en ocasiones de esto, ¿no? De decir, va, pues me pongo esta porque me mola. Pero claro, también es verdad que estamos en modo oscuro y, bueno, pues tenemos que limitarnos a las armaduras que sean mejores para este modo de dificultad en el que estamos jugando. Si nos equipamos con otra armadura, pues posiblemente metamos la pata. Aparte que os recuerdo que los equipos Blasfemo, Fraticida, como estamos jugando, y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba, el del Acto 2, si no llevamos alguno de los equipamientos, ya sean las espadas, tanto de acero como de plata, o cualquiera de las piezas de estas armas, lo único que te puede pasar es que te penalicen y no te merezca la pena. Así que mucho, mucho ojo con esta cuestión. No cometáis el error de no llevar una pieza porque veréis cómo os va restando la vida. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dejar esto en el inventario, que ya no me hace falta para nada. La espada olvidada, que si recordáis la cogimos. Incluso cogimos un esquema de la espada olvidada, pero no le llegamos a fabricar el esquema, ¿no? de esa espada. A ver qué tenemos por aquí que nos quite peso, porque veo que tenemos mucho, mucho, mucho peso. Bueno, vamos a quitarnos mierda de encima, aunque en realidad prácticamente todo lo que veo, mutágeno de locura. Qué bien suena ese mutágeno, por Dios. Vitalidad más 10, menor. Bien, me voy a quedar con estos dos mutágenos y voy a mirar en el inventario por si tuviera algún mutágeno mejor, porque quizá me haga falta. Este mutágeno me gusta. Tengo aquí algunos mutágenos interesantes. Y esto que estoy haciendo, no lo toméis a... ¡Wow! Genera adrenalina al golpear al enemigo. Bien, es épico, ¿no? No está nada mal. Vale, tomaros esto que estoy haciendo bastante serio, porque ahora lo vamos a necesitar y ya veréis por qué. Coger vuestros mejores mutágenos, los que tengáis guardados en vuestro inventario y consideráis que puedan ser los mejores, los más importantes o los que más os puedan ayudar, ya que lo vais a necesitar ahora para lo que vamos a hacer, y así podréis tener dónde elegir. Así que antes de avanzar, importante, repito nuevamente, antes de avanzar, seleccionar una lista de mutágenos que queráis de vuestro inventario, porque va a ser muy importante. Si no lo haréis, luego os arrepentiréis y diréis, oh, tenía que haber hecho caso a Sergio, que me lo dijo, y no le hice caso, y ahora me arrepiento de no haber cogido los mutágenos. Bien, voy a dejar un poco de mierda aquí que tenga, a ver si tengo que tener algo más que me esté ocupando espacio, que pese corazones de nada, esto todo esto fuera no me vale para nada y me está ocupando sitio. En realidad prácticamente ya nada que yo sepa necesito de por aquí, pero bueno, no obstante, es mejor ganar dinero con cualquier otra cosa que no sea material que puedas usar en futuras misiones. Como siempre he dicho, lo he dicho desde el principio, lo dije en los primeros vídeos y me he reiterado varias veces. Lo que pasa es que estoy seguro que más de uno habrá vendido de todo para hacerse con pasta,
pero en realidad no compensa, porque luego al final tarde o temprano lo terminas necesitando y es cuando te arrepientes luego cuando lo necesitas y dices, ahora no puedo completar esta misión. Yo tenía ilusión de hacerla para conseguir un arma o una espada o una armadura o lo que sea, ¿no? A ver, ¿cómo vamos de peso? Vale, vamos. Yo creo que ahora sí vamos bien. Incluso esto, venga, lo almacenamos. Sí, total, ya estamos ya llegando prácticamente al final. Lo que sí me voy a llevar es esto. ¿Por qué no? Venga, vale. Unos cepos, por si acaso la cosa se pusiera fea en el final. Y bien, lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, voy a explicarlo un poquito para poneros en al día, ¿vale? Desde más allá de los tiempos, digamos que, bueno, si alguien quiere no obstante leerlo, la misión va un poco en referencia a este señor, a este herrero, que además es mago y bueno, pues... Bueno, hay una historia detrás con un manuscrito y se lo enseñamos y él nos dice como que no nos puede contar los secretos que hay detrás y bueno, pues lo vamos a ver ahora no obstante, pues lo vamos a preguntar para que lo recordemos, aunque lo hemos visto ya en tres vídeos, pero vamos a volver a hacerlo. I came upon this strange manuscript. Think you can help me with it? Why? Yes. I don't believe I'm mistaken. Do you realize what you hold in your hands? I wouldn't be asking if I did. You see, the Vrans knew well how to secure their treasures. It is said that in some places they left sentries. Now, these sentries come to life when someone draws near who possesses a scroll inscribed with words of power, like this one is. Provide the correct password, and the doors to a hidden vault open before you. So how do I use the manuscript? Nothing comes free, my friend. Bien, le podemos sobornar, vamos, engañar haciendo el poder de Jedi, como me gusta a mí llamarle. Una pistola. You needn't even know the meaning of the words for the sentry to let you pass. You must merely know the sequence in which the password must be read. Importante este momento, in this case, un momento we have podéis echar una foto con el móvil. Nana Kanpa zi udu ya lala gat exa nana zi udu zi gat kanpa nibit. Nana Kanpa means forge ahead, while Nana Z means backtrack. In summary, should you encounter a sentry who reacts to this scroll, you must first answer with the words that follow Nana Kanpa in their given sequence, then omit Nana Z, and conclude with all the words that follow this phrase, but in reverse order. Not that complicated, actually. Thanks for your help. Bueno, y claro, vosotros decís, coño, pues a mí me ha sonado a élfico y a difícil. Pues sí, a mí me suena a élfico y a difícil, ¿vale? Así que lo que tenéis que hacer es... yo os aconsejo bien anotarlo con a boli, que es más difícil porque, claro, él lo dice a carrerilla y al no ser que estés grabando como yo, pues no te da tiempo a pausarlo. Y luego, por otro lado, pues echar una foto con el móvil en el momento en el que él te dice la frase, que es el orden que debemos de seguir. Pero cuando te dice la frase, más que cuando te hace el resumen, porque cuando te hace el resumen te lía demasiado. Entrar, decías, entrar, pasar y llega un momento que dices, ¿qué me está contando? Me está liando. Cuando él te dice la frase completa en élfico, con el orden correcto, nuevamente os enseño el mapa donde vamos, pero vamos, ahora sí que nos lo marca en la misión, como veis. Es lo que vamos a tener que introducir. De hecho, ya lo tengo aquí preparado para no cometer errores. Y os lo voy a explicar para que así, pues bueno, pues podamos completar el quest. Y diréis, bueno, ¿y para qué has cogido, Sergio? ¿Para qué has cogido los mutágenos? Porque lo que vamos a ver ahora en esta zona, vamos a entrar en un sitio en el que tendremos la posibilidad de resetear nuestras habilidades. ¿Habéis oído bien? Esto nos puede otorgar la ventaja de poder, si hacéis un guardado como acabo de hacer yo ahora, de haceros los tres logros que existen en relación a completar toda una rama de una habilidad. Tenemos tres ramas de tres habilidades distintas de nuestro personaje. Vamos a ver si nos deja verlo. Personaje.
Y tenemos tres ramas. Por un lado tenemos el esgrima, por otro lado tenemos la magia y abajo tenemos la alquimia. Esta es la base, que esta no tiene tampoco mucha importancia, pero es la base, ¿vale? Esta no es importante, digamos que no tenemos la importancia. Sí que es cierto que hay que llegar hasta arriba para que nos desbloquee todas las demás, pero dependiendo de lo que queráis completar y asimismo si hay alguna que os esté gustando mucho y la estéis usando y digáis, hostias, es que yo estoy usando esta y me va genial, quiero seguir por este vínculo más o menos, bueno, pues podéis hacerlo de la misma manera, ya que, como es evidente, podréis resetear todos los puntos que tengáis y aplicarlos en donde os interese, de tal forma que una vez hayas conseguido el logro que quieras de ese momento, pues nada, cargas punto de control, vuelves a hacer el quest y te metes los puntos en la que te interese y así te consigues hacer los tres logros de una tajada sin necesidad de pasarte el juego varias veces, porque bueno, resulta un poco complejo rellenar los dos árboles o los tres árboles en este caso. Bien, vamos a empezar. Bueno, yo ya más o menos me he fijado un poquito porque me gustaría llegar a este nivel, ¿no? Pero en realidad sí que es verdad que... por otro lado también es cierto que... Porque lo de probabilidad de baja instantánea a mí es una de las cosas que más me gustan, sin duda. Pero también es verdad que me gusta mucho usar los poderes. Yo me quedaría donde estoy. Y creo que de hecho voy a intentar irme a la rama de magia, pese a que me duela dejar un poquito de lado esta rama. Me va a doler mucho y aquí no voy a meter nada, pese a que tenemos algún puntito añadido aquí. Daño por bombas más 100, daño de trampas más 100. Eso era interesante también, lo teníamos puesto precisamente porque era muy interesante. Bien, ahora lo veremos, porque en esgrima la verdad que tampoco lo estamos usando mucho y estamos usando más bien la habilidad de Geralt con las magias. Bien, vamos a empezar el quest. Lo dicho, seguir mis pasos. Nick Bit. Y ahora le tenemos que decir sí. No lo marca, ¿vale? O sea, aunque aparezca en blanco no lo marca. Ahora le tenemos que decir Uduzi. Udu ya, perdón. No confundir Uduzi con Uduya. Uduya le tenemos que decir. Esta sí no la ha marcado en gris. Ahora le tenemos que decir Ia Ia. Esto parece de coña. Yat. Ahora le tenemos que decir esa. Nidbit, que es lo que nos ha dicho él. Campa. Repito, esto se hace muy bien echando una foto con el móvil cuando hablas con él, es muy fácil. Yat, nuevamente. Y ahora sí, Uduzi. Nos desbloquea, ¿vale? Un nuevo quest, entramos en este nuevo quest. Y antes de tocar nada muy importante, voy a enseñaros, digamos, un orden en el cual vamos a apagar ciertas antorchas o encenderlas dependiendo del orden. Digamos que tenemos, vamos a seguir un orden empezando por la primera, que sería el arco de Nemor central. Y bueno, pues dándole una denominación 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Pues ahora os voy a decir las que tenemos que... ¡Hostias, qué susto me ha dado! Las que tenemos que ir tocando para que todas las llamas se enciendan y esta puerta nos permita abrir. Mucho cuidado porque sin querer en ocasiones, si le das a la X... O sea, que estés a lo mejor enfrente de una, puedes darle a otra que no es. Como veis aquí, estoy más cerca de esta, pero en realidad me está marcando la de detrás. Así que mucho cuidado. Lo que tenemos que hacer es pulsar la 1 primero. Que sería esta. ¿Veis que ya nos sale la misión como tal? Ahora vamos a pulsar la 5.
que sería esta. Ahora la 2, como dije, la 2 empezamos por aquí mismo, siendo por numerarlas un poco, para que así no nos perdamos. Y nuevamente la 1. Vale, ¿veis? Más o menos, para que tengáis una idea. Repito, bueno, esa es la numeración, que cada uno le puede numerar como quiera. Diferentes formas, pero básicamente ha sido lo que habéis visto, ¿vale? Esta puerta, esta y por último esta, ¿vale? Si lo has reseteado, importante, si has cometido el error de activarla sin querer, la que no era, te aconsejo que cargues punto de control, porque una vez sales ya no puedes entrar, ¿vale? Si sales a ese portal ya no podrás entrar, así que si te equivocas, carga punto de control. No sobrescribas el guardado que dejaste antes de la puerta. Muy importante, muy importante. Y bueno, esta misión, aparte de por terminar la misión, lógicamente, pues por conocer a este curioso personaje y a resetearle el nivel, mola, ¿no? Welcome, hay que hacerlo. Bienvenido, elegido. Who are you? The ancients vested my soul with the task of operating their most prized artifact as a means of rewarding those proclaimed chosen. ¿Te parece al que nos enfrentamos en el anterior vídeo? ¿Para qué sirve el artefacto? How exactly does the artifact work? It allows me to rectify certain errors of the past and enhance the skills of the chosen one to render him closer to how he would wish to be. However, remember, all things in nature have their price, and this price varies. Are you ready? Vamos a decirle que sí, empieza. Y como veis, todas las habilidades se nos han desbloqueado. ¡Oh my god, cómo mola! Bien, pues ahora vamos a aplicar, lógicamente, los puntos. Lo de lanzar puñales no nos interesa, pero sí lo de la vitalidad. Como veis, no podemos desbloquear la siguiente ruta hasta que no compramos todo, ¿vale? Es más, creo recordar que teníamos que también incluso las pequeñas mejoras, o sea, las que tienen 2 de 2, también tenemos que mejorarlas. Vale, ahora ya se ha cumplimentado. Rechazo y energía. Bonificación de señal de mutágeno. Vale, aquí lo tenemos aplicado. Bien. Vamos ahora a irnos a la rama de daño de señal más 5, por supuesto. Art, para que haga más daño. Y Axia. Bien, me voy a ir por esta rama porque lógicamente es lo que más me interesa personalmente. No sé si nos dejaría salir y luego hacerlo a nuestro rollo. Vamos a probar. Sí, efectivamente, podemos hacerlo ahora tranquilamente porque, por ejemplo, si dices, bueno, pues no sé yo cuáles son las habilidades, ¿no? Porque en ocasiones te puedes confundir, ¿no? Pues nada, coges y pruebas a ver cuál es. Esta, por ejemplo, no creo recordar que era
como una especie de escudo. Queen era la que nos protegíamos hasta que no nos dañaban. Ingi es la magia de fuego, la que lanzamos una bola de fuego. Y Irden no nos deja usarla aquí dentro, así que nada. Bueno, sabiendo que Queen, Ingi es la de fuego y Ark es la de... Creo que no me estoy equivocando. Vamos a salir por si acaso. Y así vemos las consecuencias, como es lógico. ¡Wow! Vámonos de aquí. A ver si no nos persiguen, que no hemos mejorado al personaje como para meternos en lío. Shit, you stink. Bueno, con o sin el personaje mejorado, seguimos repartiendo. Vale. Voy a ver un momento las magias. Vale, sí, estará como el haz de luz. Queen, el escudo. Vale, lo malo es que Queen, hasta que no nos causan daño, no podemos usar el resto de magias. Ah, vale, por eso. Bien, vamos a seguir aplicando en nuestro personaje antes de marcharnos las habilidades que nos interesen. Repito, podéis hacer un guardado y luego pues aplicarlas donde os interese, ¿vale? Esta es la señal de Queen. Desvía el daño 50%, duración de la señal 60 segundos. Importante, Queen mejorarlo para mí yo creo que es básico. Pero parece que no nos deja mejorarlo si no mejoramos también la señal de Axia. Wow. Malditos. Energía. Vale. Aquí es donde quería yo llegar. Por si nos daba algún problema. Y veo que sí. Que el problema de no haber aplicado, al menos, no sé si se debe a... vamos a hacer una prueba. No sé si es porque estoy con este picado. Puede que sí. Quiero recibir algo de daño. Bien, voy a tirar una colmena aquí mismo para... A ver si me puedo hacer daño. Veamos si puedo poner un... ¡Ah! Déjame moverme. Aquí. Estrella danzante. ¡Explota, demonio! ¡Explota! Vale, a ver si no me deja aplicarme las habilidades. Y no se puede hacer esto aquí. Vale, bien. Esto es lo que yo quería ver. Si es porque tenemos los enemigos cerca o simplemente porque tenemos que aplicarnos los puntos antes de salir, que puede ser. Vale, vamos a ver si nos deja ya los puntitos rojos un poquito en paz y podemos hacer lo que queremos. A ver si aquí. A ver, ahora, vamos a ver. Ah, vale, sí, no era por... No es por el hecho de salir, es por el hecho de tener enemigos cerca. Pensé que
Podía ser por el hecho de salir o que tuviéramos que aplicar otra rama de abajo, pero no, no, se debía al hecho de salir, de tener vamos, los enemigos, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ello si tienes enemigos, porque si no, no te deja mejorarlo, claro, lógicamente. Bien, vamos a seguir por esta rama. Ah, vale, esto era para colocar trampas. Tenemos que pasar por ellas sí o sí. Lo bueno es que podemos mutarlo. Y como veis, podemos ahora elegir el mutágeno que queramos. Y ya que no nos vamos a poder ir mucho a la parte de la derecha, donde tenemos pues quizá las bonificaciones de daño y demás, podemos darle vitalidad desde aquí directamente, que podría ser interesante. O darle directamente. Yo la aplicaría, sin duda. Creo que. Uf, es que bonificación por daño por señal más uno. Fijaros que este ya es bueno, pero este ya encima que te da vitalidad más 5. Es mucho mejor, y encima armadura más 2. El otro no nos da armadura. O sea que este mutágeno, que es locura. Este es un mutágeno épico, vamos. Épico, de la palabra lo dice. Bien, mutar habilidad. Bien. Vitalidad más 50. Probabilidad de efectos de señales. Wow, probabilidad de efecto crítico en señales. Esto puede ser muy interesante. Lo que pasa es que la vitalidad también en este modo nos ayuda mucho. Creo que nos sobra dinero para hacer las dos cosas. Lo suyo es llegar hasta el final para que nos desbloquee, aparte del logro, que nos desbloquee ese mutágeno especial del final, ¿no? Y asimismo, como veis, podemos también usar un mutágeno ahora. Y ahora podríamos usar perfectamente. Pues yo creo que podríamos usar este mutágeno. Y como veis, ya nos ha concedido otro beneficio más. Toda la resistencia más 20, daño de señal más 3. Y además generamos adrenalina a través de las señales de un 10%. Sin duda. Merece la pena, y además, para ya, para colmo, lo mutamos. Y con esto ya lo rematamos. Como hemos aplicado habilidad de vida, no hemos cogido vida todavía. Nos quedarían 10 puntos. Vamos a aplicar daño de señales. Todo lo que sea daño de señales, bienvenido sea, porque sin duda vamos a hacer mucha más pupita. Y voy a aplicar aquí vitalidad también. Bueno, tenemos por un lado Ark y por otro lado Ingrid, que son las que era esta, la de fuego. Son las que más uso. Y luego, pues bueno, vitalidad más 50. Y todas las resistencias, bueno, vamos a aplicárselo, que yo creo que es importante. Y aquí nos vamos a quedar aquí, así. Y ahora nos vamos a ir al. Vamos a aplicar dos puntos aquí. Las trampas y las bombas que generen más daño. Nos vamos a ir a la rama de esgrima. Y esta parte era muy importante porque recibimos 200 menos por 100 de daño por la espalda. Que recordar que era una de las debilidades de nuestro personaje. Y sin duda creo que es una de las cosas más. Daño de espada más 5%. Las cosas más importantes.
Más dos. Y aquí por último el torbellino. Y suficiente. Una lástima que no tengamos más puntos, que no se pueda subir más de personaje. Porque me hubiese gustado llegar a probabilidad de baja instantánea. Pero nos da para eso. No nos da para más. Y bueno, pues está bastante bien. Nos ha quedado el personaje bastante chetado en relación a poderes. Y creo que, bueno, merece la pena tenerlo así como lo tenemos. Porque el personaje, maestro de la magia, maestro de la magia. Creo que va a repartir bastante. Bien, pues es aquí donde ya cortamos. Como veis, hemos terminado todas las misiones del acto 3. Ahora ya sí, nos quedan solamente las misiones del final. Y estas son todas las misiones del acto 3. Si alguna te la has dejado, lo ideal es que veas los vídeos. Siempre pongo en la parte informativa qué misión he hecho de cada vídeo con un URL, porque puedes pinchar que te lleve al vídeo y luego ya pues nada, a ver el vídeo simplemente. ¿Son largos? Sí, pero es que es un juego de rol. Los juegos de rol son largos. Por una causa más justa, rompe hechizos. Las que tienen el escudito, lógicamente, son las de la trama principal. El contrato de las gárgolas, manuscrito codificado, pulso profesional. El que habíamos visto, el delgadito este que pasa los anabolizantes, cara de póker, una cuenta que ajustar, río místico parte 3, y lógicamente hemos ido viendo las anteriores en diferentes actos. Desde el más allá de los tiempos, los secretos de Lochmuine, el diario de Daeraena. Madre mía, tela, tela, tela. Un tomo realmente extraño, el equipo de Fatricida. Nada más, compañeros, esas son todas las misiones. Hemos visto tres en este vídeo, las hemos terminado. Repito, podríamos forjar una de las espadas que nos quedaría de que vimos en conseguimos el diagrama en este vídeo pasado, creo que fue, que sería la espada de, os la digo ahora mismo, de Caerme, que es, dicen que es una de las mejores espadas, pero sin duda, si tienes el equipo fratricida, hacerte estas espadas y estas mejoras y demás, por mucho que intenten igualar al equipo de fratricida, creo que no lo iguala. En su día, cuando no estaba, porque los equipos estos especiales salieron luego a modo de DLC, entonces bueno, pues cuando no estaba este DLC, sí que es cierto que a lo mejor interesaba. Pero actualmente, pues bueno, no interesa porque estos equipos están hechos precisamente, yo creo que para que podamos jugar en esta dificultad de modo oscuro. Nada más, amigos, un placer haber estado con vosotros, haber compartido estos minutos. No sé si el siguiente vídeo nos quedaría nada más que trama principal, dependiendo de cómo se alargue el asunto, quizás sean dos vídeos o quizás sea uno. Si la cosa está muy emocionante, me noto cómodo, me noto a gusto, pues me lo cepillo todo en un vídeo, aunque sea en un vídeo de 3 horas. Si veo que la cosa se está alargando demasiado, pues lo dejo en 2 horas. Creo que más o menos ya sé qué camino voy a tomar del final, porque como ya sabéis, ya lo jugué en su día. Y estoy seguro que hay un combate puntual que os va a gustar mucho. Nada más. Hasta la próxima, un placer. Nos vemos en los siguientes vídeos. Por una manita si os ha gustado. Hasta la próxima, amigos.